Saludos a todos y a todas, mi nombre es Damián y yo soy el friki del canal y en el día de hoy me acabo de levantar recién hace un momento con una muy, pero muy triste noticia. Para todas las personas que me conocen, saben que yo me metí de lleno con lo que es el mundo de Berserk. Agarré, me pedí algunos mangas para poder arrancar lo que es la historia dura, dura de este manga tan, tan zarpado que me encantó. Vimos juntos en Twitch lo que fue el anime, ¿sí? De los 90s, de Berserk. Me compré las películas. Estoy esperando los otros mangas, los tres en uno, para poder continuar lo que es la historia. Ustedes saben que hice un unboxing hace poco de lo que es la figura de la marca de Tri-Zero de Guts, con armadura Berserk, un figurón espectacular que van a tener el link por acá arriba, ¿sí? Si lo quieren ver. Y la verdad es que levantarme con una noticia de un amigo, ¿sí? Esos amigos a la distancia de internet, que me dice: Damián, te lo tenía que compartir, chabón. La Jump World acaba de anunciar lo que es, ¿sí? La muerte del creador, ¿sí? De Berserk. El señor Miura, es algo que Kentaro Miura estaba escribiendo. Para la gente que no lo sepa, este es un manga que no se terminó, ¿sí? Va a quedar con un final más que abierto. Acá tenemos obviamente lo que es la nota en japonés y Guts mirando atrás. Muy triste todo, muy triste porque esto se anuncia recién, hace 2 horitas que se anunció. Y está diciendo que se murió a las 2:48, pero el 6 de mayo, ¿sí? Recién ahora se viene a anunciar, pero el 6 de mayo esta persona murió, ¿sí? Debido a una disección aórtica aguda a los 54 años de edad, muchachos. 54 años de edad. Muy joven el tipo. Muy joven el tipo. Para que pase una cosa así, es algo increíble. La vida, me parece una cosa, es algo natural, ¿no? Pero me jode mucho el tema de que esas personas que por ciertas cosas de la vida no pueden llegar a cumplir sus metas, ¿no? Y sus sueños, sobre todo sus sueños. Es muy importante, cualquiera sea tu sueño, cualquiera sea tu sueño, tratar de cumplir tus sueños. Esta persona falleció, ¿sí? Miura falleció, pero su legado va a quedar para toda la eternidad y yo creo que eso es lo que cuenta, eso es lo que cada ser humano tiene que realizar y tiene que hacer. Cumplir sus metas y ser reconocidos por el mundo, por la familia, pasando lo que es la familia. Dejar un legado es algo tan importante, por lo menos para el friki del canal, por lo menos para mí, para Damián, ¿sí? Es muy importante esa cosa de romper la barrera de lo hereditario y hacer más, y hacer mucho más. No me importa que mis padres hayan hecho tal cosa, que yo tenga que hacer tal cosa. Sabemos cómo es la cultura japonesa, sabemos lo estrictos que son y todo eso. Nosotros, yo no soy japonés, obviamente, pero estamos hablando de que toda la humanidad está unida en una sola cosa y es el poder pensar a futuro y dejar nuestra huella en el mundo con lo que nosotros querramos hacer. Y esta persona lo hizo. Lamentablemente no llegó a terminar lo que fue su obra, pero muchachos, siempre vamos a tener el manga ahí para re releer un arco que nos haya gustado. Vamos a tener el anime, ¿sí? Vamos a tener las películas, ¿sí? Queremos tener una parte física con nosotros, siempre vamos a tener las figuras para recordarlo. Y para recordar a este gran personaje de Guts y su aventura en este mundo que se llama Berserk. No que se llamó, que se llama Berserk. Así que
si esta noticia te pegó. La verdad que, bueno, somos dos, o somos muchos, somos millones. Por más que vos ya estés muy avanzado en la historia, o por más que otros estén arrancando, la pasión es la misma. No nos olvidemos que todos arrancamos desde la página número uno, desde el capítulo número uno, ¿sí?, de este mundo de Berserk. Así que bueno, espero que estén bien, espero que no... Nada, esta es una persona que cumplió todos sus deseos, muchachos. Y bueno, es una tristeza que haya fallecido tan joven, pero hay que darle fuerza. Es algo natural. Y hay que estar fuertes como Guts. Así que muchachos, este fue el video. No me gusta hacer videos de este tipo, pero bueno, para el que no lo sepa y es fanático de Berserk y sea suscriptor de mi canal o no, acá está la noticia, lo tienen obviamente en japonés, pero bueno, acá también la Jump World dio la noticia hace 2 horitas, ¿sí? Les deseo a todos unos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos estamos viendo en un próximo video o directo, ¿sí?, de lo que es este canal Rincón Friki. Si sos nuevo en el canal, bueno, te podés suscribir, darle un fuerte like y nos estamos viendo nuevamente. Que tengas muy buenos días, tardes o noches. Chao, chao.